En el video pasado les estuve hablando un poco acerca de mi testimonio y de lo que Dios ha permitido en mi vida en los últimos meses. Les conté cómo fue que Dios me permitió volver a retomar la universidad, qué es lo que estoy estudiando en este momento, y también les conté cómo fue difícil para mí morir prácticamente a mis deseos para seguir los planes de Dios. Estoy súper contenta de que estés aquí nuevamente a través de nuestro canal. Todas las semanas traemos contenido nuevo que edifica tu vida. Por supuesto, mi nombre es Stephanie Manrique y te invito para que te suscribas a este canal y compartas siempre que puedas este material en tus redes sociales para que más personas lo puedan alcanzar. Bueno, quiero serles súper honesta, no voy a volver a repetir el mismo testimonio del primer video, que por cierto, si no lo has visto y quieres conocer cómo fue ese proceso en mi vida para volver a retomar mi carrera profesional y para definir mi vocación y todo el tema del enlace de mi propósito, te invito para que aquí le des clic a ese botoncito que aparece ahí y vayas y veas ese video sugerido después de que se termine este, para que más o menos sepas cómo va el hilo de este primer tema sobre profesión y vocación de la serie Valientes y Esforzadas. Hoy quiero hablarte acerca de la profesión y de la vocación. Son dos cosas que son completamente diferentes, pero que la una no puede estar sin la otra. Como les mencioné en el video anterior, el que seamos madres, el que hayamos quedado embarazadas, no quiere decirte que nuestros sueños quedaron estancados o que no vamos a poder volver a retomar nuestra vida profesional, nuestra carrera profesional, pues hablándole a aquellas madres que, como en mi caso, muy jóvenes, quedaron embarazadas y tuvieron que aplazar sus estudios o no pudieron comenzar una carrera profesional desde cero. El que seas madre no es un limitante, sino que es algo que te empodera y que te llena de muchísima fuerza para que puedas cumplir esos sueños. Pero como siempre les menciono, todo cuando lo hacemos bajo la voluntad de Dios fluye de manera natural y es lo que te da el entendimiento necesario para comprender que tu propósito en Él es sí o sí irrevocable. Bueno, no sé ustedes qué piensan, si están de acuerdo o no, me gustaría que me lo dejaran abajo en los comentarios. Todo es completamente respetable, con muchísimo amor, y siempre estoy revisando los comentarios que me dejan. Pero yo considero que la vocación y la profesión son dos cosas completamente diferentes. Desde la perspectiva que he tenido en mi formación profesional y en mi experiencia de trabajo también, así como dentro de mi propia experiencia de tratar de esforzarme y de verdad irme por el lado de la vocación, pero sin dejar la parte de la profesión a un lado, aprendí que esas dos cosas son diferentes, pero la una no puede ser independiente de la otra. Entonces vamos a definir. La profesión para mí es aquella carrera que estudias para poder conseguir un trabajo y tener una retribución monetaria en un futuro. Pero está más que claro que para que tú puedas escoger una profesión correcta, debes primero tener una motivación. Y no sé si ustedes han visto el video en donde yo les explico por qué el lema de este ministerio es motivación más fe es igual a propósito. Si no lo has visto, te invito para que vayas y lo revises, porque no voy a repetir todo lo que dejé en ese video acá. Pero sí quiero hacer énfasis en una cosa. Y es que para que tú puedas encontrar tu propósito en la vida, necesitas partir de una motivación. Hay personas o videos, diferentes, no sé, maneras de pensar que yo he podido ver en otras personas, inclusive hasta en cristianos que hacen también influencia digital, en donde mencionan que la motivación no es como ese factor importante para encontrar el propósito, sino que se trata más de una decisión. Sin embargo, yo desde mi experiencia personal he podido identificar que para que tú puedas mantenerte firme de una decisión, debes llegar o vas a llegar en algún momento a un punto en el que vas a tener que pensar qué fue lo que me motivó para comenzar o para tomar esa decisión de empezar, por ejemplo, en este caso, una carrera profesional. ¿Cuál fue esa motivación principal que me va a ayudar a permanecer? Decía en ese video que la fe es creer. Y a veces podemos tener como esa motivación, ¿cierto? Pero falta un poquito de credibilidad o faltan aquellos pasos, como nos dice la palabra, pasos de fe, que nos acercan cada día más a ese propósito. Que es a la final nuestro objetivo, poder identificar como madres jóvenes
sea porque ya tengas un poquito definido o claro tu proyecto de vida, que para qué naciste, para qué eres buena o porque definitivamente no lo tengas. Todos queremos llegar a un mismo punto y es encontrar nuestro propósito en la vida. No solo por crecimiento personal y espiritual, sino porque tenemos unos pequeñitos detrás de nosotros que necesitan aprender a ser útiles, a saber para qué vinieron a este mundo, con qué objetivo el Señor los formó y les permitió vivir. Parte importante de escoger nuestra carrera universitaria considero que es el tener clara cuál es nuestra vocación. Puede que tal vez no a un grado 100%, pero sí tal vez tener algunos porcentajes definidos que me ayuden a entender que mi vocación es una en específico. Yo les voy a dar un ejemplo en mi caso personal. Yo siento que mi vocación en la vida es el servicio. El tema de servir a los demás, el tema de enseñarle a los demás, de ponerme en el lugar de otros, de ayudarles a mejorar su calidad de vida, a conseguir un bienestar propio y en conjunto con su familia. Y cuando yo entro a pensar en que esa vocación que a mí el Señor me ha infundido desde muy pequeña, eso se enlaza muy bien a lo que yo hago dentro de mi ministerio por redes sociales, por ejemplo. El trabajo que yo hago con los jóvenes de mi iglesia, en el grupo de alabanza en donde yo estoy, siempre estoy impartiendo como esas semillas de servicio y esas semillas de escuchar, de ayudar, de aconsejar, de enseñar, de apoyar y de mantener como esa motivación ferviente. Pero entonces cuando yo lo relaciono, que eso es lo que me tocó aprender en el proceso de haber abandonado de verdad lo que yo quería estudiar por lo que Dios quería que yo estudiara, fue lo que me hizo entender que cualquier carrera que yo escogiera afín a esa vocación, a eso que Él me había infundido y con lo que yo ya me venía desarrollando desde hacía bastantes años, era lo que me iba a acercar cada día más a ese propósito. Yo les había comentado anteriormente que yo estaba estudiando psicología y honestamente la psicología siento que es algo que también hace parte de mi vida. El poder entender los diferentes tipos de inteligencias de las personas, por qué se comportan, cómo lo hacen, cómo pueden mejorar su calidad de vida, mantener como un equilibrio emocional, mental y bueno, muchísimas cosas que trata la psicología, siento que es algo que todavía sigue siendo parte de mi vida. Pero también en ese proceso de desarrollo, que de verdad es una historia larguísima, lo que he venido estudiando así de manera empírica, de manera informal, fue algo que también Dios permitió que yo hiciera para más adelante empezar a entender de que otra carrera como lo es administración y dirección de empresas, en donde se va a manejar 100% recurso humano, recurso material, también hace parte de eso que es mi vocación. Y miren, las personas que me conocen saben de que yo tengo muchas carreras profesionales que me gustan y que de alguna manera espero más adelante poder desarrollar, no sé, especializaciones o inclusive cursos, talleres, diplomados, formación complementaria, porque me encanta el tema de aprender. Y considero que soy una persona que aprende rápido también. Y yo creo que tal vez si tú en este momento te encuentras así, en esa confusión de que te gustan tantas cosas y quieres hacer tantas cosas, pero al final no se te da nada, no se te abre la puerta, no sabes qué hacer, qué no hacer, o le entras por acá, pero entonces algo sale mal y definitivamente tienes que abandonar. Pienso que es el momento en el que hagas lo que yo hice, lo que les mencioné en el video anterior, y fue haber muerto a ese deseo de ser una persona muy buena en la formación académica, muy buena, muy exitosa en temas empresariales o lo que sea, que no sé, de pronto a ti te guste, y llegar a un punto en decirle al Señor, Dios, yo quiero estudiar lo que tú quieras que yo estudie, que fue lo que yo les enseñé. Y yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Me acuerdo y me da como un sentimiento. Le dije, Dios, yo quiero estudiar lo que tú quieras que yo estudie. Señor, si tú no quieres que yo estudie, bueno, está bien para mí. Pero quiero pedirte algo y es que me hagas la mejor profesional dentro de tu iglesia y dentro de tu ministerio. Si tú no quieres que yo sea profesional, entonces hazme la mejor profesional en tu ministerio. Uy, eso fue súper duro. Súper duro porque fue literalmente morir a ese sueño y recoger que mi valor me lo daba Dios, sino una carrera universitaria. Y es lo que yo les quiero de verdad como dejar en este video.
Miren, créanme que si yo no hubiera hecho como esa pausa y no le hubiera dicho al Señor, estoy completamente en tus manos y voy a estudiar lo que sea que tú me digas que estudie. Yo todavía estaría como en esa confusión de dónde voy a invertir mi dinero, de cuánto tengo que ahorrar para estudiar esa carrera, mejor dicho, magnífica que yo quería hacer por mis propios medios. Y tal vez todavía seguiría frustrada sin saber qué hacer. La vocación sí puede ser desarrollada sin ser profesional, pero no completamente sin estudiar. Hay personas que tienen vocaciones innatas y que no necesitan de miles de certificados o diplomas profesionales y magíster y, mejor dicho, formaciones extraordinarias para poder desarrollar bien una labor. Y yo conozco muchas madres que son madres solteras que inclusive tienen sus empresas, tienen sus cosas, tienen sus emprendimientos, tienen una gran estabilidad económica gracias a que aprendieron y supieron desarrollar bien esa vocación. Pero algo que he notado en aquellas que lo han hecho de esa manera es que nunca dejaron a un lado sus estudios. Siempre estuvieron haciendo cursos, diplomados, estudios complementarios a su grado escolar o a un técnico que hayan realizado en algún momento. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque de verdad desde lo más profundo de mi corazón yo quiero invitarte a que tú le rindas al Señor ese deseo de llegar a ser profesional o de desarrollar algo grande por medio de una vocación que el Señor a ti te haya dado, pero siempre contemplando y manteniendo ese espíritu enseñable, ese espíritu que se quiere capacitar día a día y que quiere adquirir más entendimiento. Bueno, si tú tal vez en este momento te encuentras en una situación en la que, como yo estaba, te gustan muchas cosas y no sabes por dónde empezar o qué estudiar o qué puede ser afín a ese propósito, yo quiero darte en este momento tres consejos. El primer consejo, como siempre lo menciono cada vez que doy algunas pautas o algunos tips, es la oración. No abandonar esos tiempos de intimidad con Dios y aprovecha esos tiempos para trabajar en ti misma y comprender que tu valor nunca te lo va a dar un cartón profesional, nunca te lo va a dar, no sé, reconocimientos y mucho dinero y todo, porque es el Señor el que te da tu valor propio. Así que creo que en ese tiempo, en ese periodo, en ese proceso en el que tú empiezas a abandonar y a dejar tus deseos o tus anhelos de una carrera específica o desarrollar más una vocación específica que tengas, es el momento propicio para que trabajes mucho en tu inteligencia intrapersonal. Si tú no sabes qué es la intrapersonal, la inteligencia intrapersonal es aquella inteligencia que todos los seres humanos tenemos desarrollado en cierto grado que nos permite hacer esa introspección, esa identificación de quiénes somos, reconocimiento de nuestra personalidad, el reconocimiento de nuestro valor, y hay muchas personas que fallan en eso y consideran y creen que su valor lo determina el grado de dinero que tenga, el grado de títulos que tenga, el grado de éxitos que tenga. Lo segundo que quiero aconsejar en ese momento es que hagas una evaluación o investigación de ti misma, y aquí lo hablo un poquito más acerca de esa inteligencia intrapersonal, de aquellas competencias y capacidades que tú sabes que tienes pero que todavía necesitas descubrir. No te preocupes mucho por cuál es la carrera ideal, cuál es la carrera perfecta, cuál es la carrera específica. Yo les voy a decir por qué. Ya les había mencionado antes que la psicología es algo demasiado importante para mí y que yo sé que el Señor me va a permitir seguir desarrollando poco a poco. Pero yo les quiero dar un consejo, que fue lo que me ayudó a despertar de verdad y a decir, ok, psicología no es la única carrera que me va a llevar a obtener ese conocimiento específico de trabajar con personal, todo lo que ya les había comentado al comienzo sobre mi vocación, porque empecé a investigar y a darme cuenta que habían otras carreras que me podían llevar a especializarme más adelante en aquello que yo quiero desarrollar. Para llegar a hacer o a tener esa especialización, ese no es el único camino para que puedas llegar a hacer esa especialización. Hay otras carreras que son afines
a esa especialización. Por ejemplo, en mi caso, el tema de la administración y la dirección de empresas, que es lo que estoy estudiando en este momento, me permite ver materias de psicología, me permite ver materias de gestión del talento humano, me permite ver materias que tienen todo que ver con la dirección de personal, y eso se da muy afín para que más adelante yo pueda hacer una especialización en psicología organizacional. No sé si ustedes han notado que diferentes carreras profesionales siempre cuentan con diferentes especializaciones específicas, e inclusive hay otras profesiones, e inclusive hay otro tipo de profesiones que pueden llegar a enlazarte con especializaciones de carreras diferentes. Entonces, ¿por qué te estoy explicando esto? Porque tu objetivo no debe ser en este momento cómo voy a empezar o con qué carrera voy a empezar, sino qué es lo que yo quiero ser en el futuro. Cuando tú tienes clara cuál va a ser esa especialización a lo que tú quieres llegar, que es prácticamente ese propósito, es cuando llega el proceso y el periodo en el que ya te tomas el tiempo de investigar qué carrera o qué técnico o qué tecnólogo o qué estudio complementario me va a ir encaminando para más adelante permitirme llegar a esa especialización o a ese nivel máximo dentro de mi vocación. No existe una sola carrera que te lleve a eso. Hay muchas oportunidades y eso es lo que tú tienes que empezar a investigar. Adicionalmente a esto, si tú ya tienes estudios fuera del colegio, aquí en Colombia le llamamos el bachillerato o el segundo grado, y tienes estudios técnicos o tecnológicos, yo te aconsejo que homologues todo lo que tú ya has estudiado en una universidad para que puedas adelantar materias y puedas ahorrar dinero. Ahora, gracias a Dios, en la universidad en donde estoy, pude homologar materias y ahorrar dinero para terminar la carrera más rápido. Así que yo les recomiendo eso. Si ya tienen estudios superiores, traten de que la carrera afín que las pueda conducir a esa meta máxima de esa especialización, ese objetivo que tienen en su mente, les permita homologar para que ahorren dinero y para que ahorren tiempo también. Otro consejo que les puedo dar es buscar universidades que les permitan sacar su carrera profesional en menos de 5 años. Sin embargo, eso es algo que, bueno, no sé, creo que va, depende de la persona. En mi caso, para mí era muy importante no durar todos los 5 años por, proyectos específicos que tengo en mi vida personal. Siempre me cuestioné y le decía al Señor muchísimo el tema de estar estudiando por tantos años y mi hijo, tengo que prestarle atención, este proyecto específico que tengo en mi vida sentimental, esto y aquello, el demorarme tanto tiempo en ser profesional para cumplir diferentes objetivos y cosas que tengo, era algo que me cuestionaba muchísimo, y Dios hasta fue fiel en eso, porque me permitió encontrar una universidad internacional que tiene convenio aquí con Colombia, me permite terminar en 3 años, máximo 3 años y medio, además homologando materias y pues ahorrando dinero. Pero pues ok, si tú de pronto eres una chica que no tiene mucho afán y pues no le cuesta nada durar los 5 años estudiando o determinado tiempo, pues adelante. Y como último punto es buscar consejo. La palabra no se equivoca, Dios nunca se equivoca en su palabra y Él nos recomienda siempre que busquemos consejo de personas piadosas, consejo de personas sabias, que en la multitud de consejeros pues nuestros planes pueden llegar a tener éxito. Además de ponerle a Dios nuestros planes en sus manos, también es importante buscar la información de aquellos que saben más que nosotros. Entonces, yo te recomiendo de que tú busques consejo de aquellas personas que tal vez han pasado por la misma situación que tú. Busca consejo de cómo ellos hicieron para volver a retomar sus estudios, cómo ellas lo lograron, cómo fue su plan de acción, cómo fue su plan de ahorro, si sacaron un crédito, si no sacaron un crédito, si es buena idea esta carrera, si no es buena idea esta carrera. Es mejor que comiences desarrollando diferentes cursos complementarios mientras vas ahorrando dinero para luego sacarte un profesional o para hacerte una especialización. Asimismo, como el preguntarles ellos para qué creen que tú eres buena, si todavía de pronto no tienes muy definida cuál va a ser esa carrera objetivo, esa especialización, eso que quiero ser, ese propósito. Hay muchas personas que a nuestro alrededor nos conocen y que pueden identificar cosas en nosotros que nosotras ni siquiera nos damos cuenta que las tenemos. Entonces busca consejo de personas que tengan la intención de ayudarte a crecer. Y aquí quiero ser muy enfática con esto porque no puedes recibir consejo tampoco de todo el mundo y tienes que aprender
a que buscas consejo de las personas específicas, pero tienes que saber cuándo parar, porque ese fue otro error que yo cometí y fue el estar viviendo o haciendo lo que otros querían que yo hiciera, pero no tuve como esa madurez antes como la tengo ahora de hacer como un alto y decir, ok, gracias por tu consejo, gracias por eso que estás viendo en mí, gracias por esto y esto y esto. Voy a tomar una decisión delante del Señor de escoger la carrera que Él quiere que yo estudie. Y miren, si ustedes vieron el primer video, se dieron cuenta de que pasé por diferentes carreras y diferentes cosas, que muchas quedaron aplazadas por haber perdido como ese enfoque y haberme dejado llevar por lo que decían otras personas que yo tenía que hacer y no haber ido a esa fuente. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Lo siento si quedó súper largo, pero es que intenté resumirlo lo más que pude. Creo que a lo largo de este primer tema de vocación y de profesión, tú vas a poder aclarar más dudas. Por favor, si tienes algún tipo de comentario o crees que yo puedo serte útil dándote algún consejo en esta parte específica, me lo dejas en los comentarios para poderlo responder en el próximo video. Por ahora te dejo, que Dios te bendiga. Recuerda que nos vemos en mis redes sociales y que tu amor siempre debe ser inagotable como el de Papito Dios. Un abracito. Chao.